We're trying to measure lung function and metabolic rate of these animals. And lung function is important to understand because we need to understand how the lungs are functioning in these animals so we can understand the effect of diving has on their lungs and how they're functioning in their environment. And this is really important because climate change will change the conditions for the animals, so they may have to swim for longer or potentially dive for deeper to get the food. And then understanding how pressure and diving for longer durations are affecting the lungs and their ability to exchange gases is really important. And we do this first with animals in human care or in professional care, and then we can transfer this information to understand the animals in the wild. Era necesario desarrollar un flujómetro similar al que ya hemos desarrollado para los delfines, pero de un tamaño mayor para, pues para animales de mayor tamaño y mayor capacidad pulmonar. Esto básicamente funciona como un tubo de Venturi y lo que haces es, primero tienes lo que es la boquilla que se acopla al animal y miras de crear un canal que sea completamente estanco, el cual coge y en la inspiración y expulsa el aire a través de la parte superior. Y lo que tenemos en medio es lo que realmente nos ayuda a analizar lo que es la diferencia de presión, que es un filtro capilar, básicamente es un filtro con muchos tubitos, y lo que haces es creas un flujo laminar con una diferencia de presión y a partir de ahí pues, puedes sacar flujos volumétricos. Y luego tenemos una toma inferior que es para un análisis de gases. Esto va conectado a un aparato que te mide las diferencias de presión, ya está calibrado y en función de eso pues, sacas volúmenes de inspiración, de expiración, velocidades, presiones. This is really important that we use trained animals because one, you know the health of the animals, you know the age of the animals, you know their life history. And what we can do then is we can do things under controlled experiments with the animals participating at their free will. And this is really important because then we can measure relaxed physiology. And working with trainers, working with parks like this is therefore really important, and this provides us with really important information for animal conservation in the wild. Lo primero fue desarrollar lo que llamamos el silicon cap, que es la boquilla que acopla al espiráculo del animal, y a partir de aquí, pues bueno, desarrollar todo lo que es el aparato. El diseño de la boquilla también fue una colaboración junto con Loro, Parque, pues para poder, claro, cada animal es un mundo, es como las personas. Entonces, encontrar un tipo de diseño que se acople a todos los animales, pues tiene su complejidad. Básicamente la complejidad es recopilación de datos, mucha recopilación de datos. En esto el Loro Parque nos hizo pues varias sesiones, nos mandaron datos, y a partir de aquí, pues bueno, pudimos configurar, hicimos un primer prototipo, lo mandamos al Loro Parque, ellos lo probaron y vimos que necesitábamos un pelín más de curvatura para poder acoplar a las diferentes, desde el más pequeño al más grande. Y a partir de aquí ya fue, bueno, cambiar la curvatura, diseñar el molde y ya sacar la pieza. Like to do in the future or tomorrow is measure this basal metabolic rate. Then we can use this to understand effects of animals in the wild. So on top of basal metabolic rate, we can then measure the effect of how the animals, the metabolic cost of swimming, the metabolic cost of doing different activities, the metabolic cost of diving, but we're going to start with the basal metabolic rate, which is a really important unit to understand how much food these animals require in the wild.